Hola, buenas. Vamos a hacer un esquema de electrificación básica de una vivienda. Lo vamos a hacer en otro vídeo en unifilar y en este lo voy a, lo voy a hacer eh, multipolar, ¿vale? Con varias fases. Bueno, para que veáis cómo se hace de las dos maneras. Y básicamente eh, el objetivo es trabajar con, con dispositivos, no vamos a trabajar con símbolos. Vamos a trabajar con dispositivos y con la base de datos de Pulse de Data Portal, ¿vale? De plan. Eh, tengo creado ya el proyecto con los datos. Eh, creo una portada nueva. Hoja de portada. Y pongo portada. Se me ha olvidado una cosita antes. Y es seleccionar aquí eh, ese, mismo, ese mismo formulario y el cajetín. El cajetín va a ser ese. Le digo aplicar y me ha creado la portada con los datos del proyecto. Eh, le digo nuevo. Ahora va a ser multipolar. Monopolar será para después. Y copio, bueno, eh, ahí tenéis el PDF con la portada, el esquema y los datos para Data Portal. Ese es el nombre que le he puesto al. a ese. vale, a ese esquema. Y el cajetín ya me lo ha cogido de antes. Y ya estaría, podemos empezar a dibujar. Vamos a inicio estaríamos ahí, al empezar en herramientas no eh, no me he equivocado, perdonarme. Eh, tengo que añadir elementos a la base de datos. Entonces es e Pulse, Eplan. Vale, tenemos que añadir a la base de datos elementos. E Pulse, ahí está. Bueno. Realmente esto no me interesa, lo que me interesa es Data Portal. Lo que pasa es que primero acceso, si es la primera vez que abrís el programa. En filtros eh, selecciono los elementos que necesito. Este es el primer elemento, que es un relé de sobretensión. Filtro y le digo pegar. Busco la referencia y bueno, vamos a ver cómo trabaja Data Portal. Estos iconos que aparecen aquí es lo que me está diciendo, oye, lo que tiene, lo que tiene en la base de datos. Vale, cuando aparece este armario significa que tiene gráficos 3D. Entonces, tiene datos comerciales, plantillas, macro, distribución de conexiones y datos gráficos. Son todos esos iconos que van apareciendo ahí. Ahí lo tenemos, lo que aparece, la imagen, el 3D y esto es lo que voy a poder meter en el esquema. Eh, tengo varias opciones. Es descargar, perdón, descargar, importar a la base de datos y aquí tengo otras. Vamos a darle a importar y vamos a ver cómo funciona. Le digo aceptar y aquí me aparece. Hasta que no le digo importar no empieza a hacer. Cuando ha hecho eso verde es que ha terminado de importar. También tengo la opción de de agregar, que eso no lo he hecho nunca, a las listas de, de descargas, de descargar si solo quiero datos comerciales o los comentarios o si quiero insertar una Mac O no, Mac O 3D. Si le, doy, si le digo insertar artículo, él me lo inserta y además, si no lo tuviera en la base de datos, si no lo hubiera dado antes a importar, me lo importaría también. Entonces le digo insertar artículos y le doy a hacer. Accesorios, en este caso creo que no tiene accesorios. La verdad que este no tiene casi nada. Me costó los relés de sobretensión, hay muy pocos y me costó un poco encontrarlos. vale, Le digo numerar, que será F1. Voy hacia atrás y en filtros selecciono el siguiente. El siguiente que voy a seleccionar es el diferencial. Le voy a hacer un zoom, que si no no lo veis. Ahí lo tengo, el diferencial. He hecho el primero, que es el el otro elemento y ahora aquí pongo diferencial le doy a buscar selecciono el primero mismo que aparece este me da más más cosas ¿vale? de hecho aparece la parte 2d que antes no, no me di cuenta si aparecía en el otro y tiene pues todo lo que tiene estos son todos los accesorios que tiene ¿vale? eh, os enseño esto porque ahora cuando le deis a descargar Eh, si yo le doy accesorios, pues ya sabéis, son contactos auxiliares. Yo no. Si queréis los contactos auxiliares, muy bien. Si no los queréis, yo le voy a decir que me baje los datos del fabricante y, bueno, el elemento en sí. Los accesorios no, porque ya os digo, mirad la diferencia de 214 megas a nada, unos cas. Esa es la diferencia de hacerlo de una manera u otra. Le digo aceptar. Importar y bueno, como antes, te voy a dar insertar. De ahora en adelante, solo en este vídeo, les voy a dar a insertar. Vale, vamos al PDF al siguiente y voy a empezar con los magnetotérmicos. Cojo este primero, vengo aquí. Mm. Ah, vale, tengo que darle aquí hacia atrás. Vale. Y filtro y pegar. Ese primero, el de 10, amperios. Y insertar artículo. Eh, no tiene nada. Aceptar. El primero está. Atrás. Y filtro y le eh, vale para que no me empiece a pedir todos lo voy a decir ahí eh, no mejor así si no tardo mucho en acceder 16 porque tengo que buscarlo tengo que ir mirando que es cada uno y lo mismo el de 16 insertar artículo y ya lo tenemos Atrás, filtro, el de veinticinco, insertar artículo, ya lo tenemos, aceptar, atrás, filtro y el de treinta y dos. Le, doy, le digo insertar artículo en vez de importar porque lo hace mucho más deprisa, si os dais cuenta. ¿Vale? Ya tengo los cuatro elementos. Bueno. Eh, cierro esto y empiezo ya a lo que es diseñar el esquema. Eh, el, el último, supongo que será el de 32 amperios, lo intento poner enfrente, pero no me deja. No me deja porque aquí hay menos espacio que de aquí a aquí. Entonces, lo que vamos a aprender, eh, si le doy al dispositivo, en datos y símbolos, yo ahí puedo cambiar el símbolo. Incluso aquí puedo cambiar más cosas que ya iremos aprendiendo. Eh, ahí aparecen todas las variantes, pero eso no me sirve. Lo que quiero cambiar es el elemento. Eh, se pone aquí en los que son del mismo tipo que he seleccionado, que el fabricante me da, y eh, selecciono el, el segundo que aparece. El segundo que aparece es el mismo elemento, pero como veis, más juntito, que es justo lo que yo necesito. Le doy a aceptar y ya lo tengo hecho. Ahí lo enfrente. Este va a ser Q1. Eh, con mayúscula, mayúsculas Q1, eh, 32 amperios, que se me ha olvidado, y el interruptor general. Ahí tenéis, ¿vale? Estos mmm, podría uno a uno, pero lo voy a hacer de otra manera, así que borro todos, ¿vale? Y eh, selecciono este... Incluso borro este, sí, porque si no tengo que cambiarle, copio este, control C, control V, pegar, y le digo numerar y me cambia el número, ¿vale? Bueno, me cambia el número si sí, lo hago bien, entonces, primero tengo que ponerle a este que es Q2, Q2, ¿vale? Y bueno, Interesa ponerle ahí 30 miliamperios. ¿Vale? Algunos lo ponen directamente, no sé por qué este no lo pone. ¿Vale? Ahora lo que voy a hacer es. Eh, tenía en copiar y en pegar. No, sí, en pegar tenía el dispositivo. ¿Vale? Me coloco más o menos donde quiero que vaya. Y pues si no, me da lo mismo. Lo pongo ahí. Le digo numerar. Sí, él normalmente está esa opción. Yo suelo tener la opción de numerar. Pero antes tengo que hacerle una cosa y es cambiarle el número, el 3. Y entonces me los numerará a partir de, de este. Me pongo encima. Le digo duplicar. Duplicar, ¿vale? Y lo pongo donde creo que más o menos puede ir. Ahí. Eh, seis elementos necesito. Y numerar, sí, quiero que numere. Y me los ha numerado todos y me los ha puesto todos a la vez. ¿Vale? Los muevo todos hacia aquí. Muevo esto también, más o menos lo pongo enfrente. A ver que le haga un zoom. Y este es el que me va a servir de referencia para hacer las conexiones. Evidentemente, todos son de 32 amperios. y Yo me he metido en la base de datos y eh, los he. Eh, bueno, pues iré editando cada uno de ellos. Vale, entonces lo seleccionamos. Eh, el artículo le decimos que en vez de ser 25 amperios es 10 amperios aceptar y le decimos aplicar ¿vale? Y entonces lo que me refería a editar es eh, cogemos eso control C Vale, y 10 amperios. Y el artículo que ya lo he puesto. Le digo aplicar. Por cierto, voy a ver si este está bien seleccionado. Ah, vale, me he equivocado, es 32 amperios. Parecía. Vale, entonces, ese es de 32 y tenemos seleccionado el de 32. Este es de 10 amperios. Y aquí, eh, ya os digo, eh, borra, eh, pararé el vídeo, yo voy a coger esto para cada uno. Voy a poner un texto ya aquí abajo que voy a necesitar antes de hacer eso, de parar y todo lo demás. Entonces, texto. ¿Por qué? Porque ya lo tengo metido ahí y ya pongo ahí el texto. Y vale, más o menos lo pongo a la altura que quiero. Y ya también le digo duplicar. Esto no voy a poder cambiar nada, solo hacerlo duplicar, más o menos que vaya ahí. Y 6. Y ya lo dejo preparado para simplemente ir cambiando en cada uno todo. Entonces eh, os paro aquí el vídeo, meto todos los datos y sigo por aquí. Bueno, ya he cambiado todos los datos y eh, si vengo aquí a este, hay un error en el, en el PDF, eh, no cambié el nombre. Lo que ponía lavavajillas es eh, tomas de corriente otros usos y 16 amperios, ¿vale? Así voy comprobando con todos. Eh, dieci... No, este es 25 porque es la cocina. Sí, ¿vale? Este es 16 amperios en artículo y es la lavavajillas la lavadora 16 y está bien termo vale y me queda este otro 16 también y es eh, la, la cocina y el baño toma de corriente cocina y baño Vale, ya lo tengo todo. Ahora voy a empezar a terminar de poner los cables. Bueno, primero empezamos poniendo aquí un bornero. Eh, voy a poner una conexión de potencial, vale, porque yo llevo el potencial ahí, la fase, neutro y tierra, ¿va? y pongo. Eh, lo antes de arrastrar, le doy a tabulador. Quiero que mire para abajo. La rayita esa que aparece ahí tiene que mirar para abajo. Uh, no porque le he dado casi a entonces volvemos a conexión potencial y antes lo voy a girar si no no me deja. Vale, ahora ya lo he puesto girando, ¿vale? Él apunta la rayita que tenía es donde apunta y la raya que tiene en el medio es eh, la que quiero que haga la línea esta, ¿vale? Entonces ya lo tengo. Será L y pongo otra, será N. Y no sé, pongo otra por ahí. ¿Veis cómo está la rayita hacia abajo? Que es P. La dejo ahí puesta, es para tierra, ya la conectaré. Eh, vale, ahora vamos a conectar estos cables de, de aquí abajo. Lo he movido. Ahora. Empezamos por aquí. Eh, ponemos las esquinas lo primero. Ahora ponemos las intersecciones, que son estas. Vale, las otras intersecciones. Aquí tenemos un cruce. Vale, cuando hay más de tres cables, más intersecciones en T, ahí, ahí, a ver que encaje bien, vale, y me faltan las esquinas, eh, primero pongo la fase, vale, sí, y luego el neutro. Vale, ya de paso voy a conectar este. Ese es este, hacia la izquierda. Y eh, primero va el neutro y después va la fase en ese dispositivo. Ese es el neutro y esa es la fase. Vale, entonces aquí ponemos. Vale. Parece que está. Bueno, vamos a comprobar si lo tengo bien. Y esto se hace comprobando en ver seguimiento de potencial. Me pongo encima del cable, bueno, primero le doy ahí. Y se pone como en un color naranja todo lo que es del mismo potencial. Es decir, esa es la fase. Por aquí, la primera, la primera, la primera, la primera. Vale, quito ahora. Se ha quitado, vuelvo a darle y ahora lo pruebo con el neutro. Vale, va ir al neutro y es el segundo de cada dispositivo. Vale, eso parece que está bien. Ya de paso conecto la tierra. Posiblemente esto habrá. Vamos a cogerlo todo ahí. Y vamos a conectar la tierra. Creo que va ahí. Pero bueno, si no, ahora lo comprobaré. Y la conecto con las esquinas. No, esta esquina. Vale, ya está la tierra. Y bueno, podría ver eso de potencial también con la tierra. Aunque bueno, aquí. No tiene mucho sentido porque solo tengo eso. Eso ya lo miraré más adelante. Vale, eso ya está. Ahora paso a poner las, las flechas y las esquinas. Vale. Primero tengo que poner la, la barra de distribución de, de la tierra, que es esta. Y bueno, sé que la primera es diferente, pero las voy a poner todas iguales de momento. Y luego esta le cambio la variante. De momento las quiero que vayan hacia abajo. Vale. Ya la he puesto hacia abajo y eh, la pongo ahí. Si no es ahí, ya lo comprobaré. Será, le pongo W1, vale, y las demás las voy colocando, más o menos ahí. Esta es la número 2, detecta que es la misma de antes, así que voy bien. Pero me toca ponerlas así porque no tengo ningún sitio donde enganchar. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y 7. Vale. Y ahora voy a sacar lo de tierra. A ver si las he puesto bien. Digo, perdón, lo de tierra no. Estas las flechas, los puntos de interrupción, para llevarlo a otros esquemas si quisiera llevarlo, si tuviera más esquemas, ¿vale? Entonces lo voy arrastrando. Vale, ya están. Bueno, vamos a ver, esta sería... Selecciono... Bueno, no, la primera solo. Porque las demás son P, PE, pero no quiero que sea visible. Eh, ¿O sí? Sí, sí, creo que lo tengo visible en todas. Entonces, todas. Y reconocerá que es el mismo punto, hará referencias cruzadas, ¿vale? Porque no me las ha puesto ahora. a ver si loco vale ahora sí vale ya las tengo si sí, todas reconoce que son las mismas voy a cerrar bueno eso para que pueda hacerlo más grande y ahora selecciono lo mismo eh, pero estas no son todas iguales creo que puse que era 1L, si no recuerdo mal, solo puse yo, pero tengo que recordar lo que puse. Sí, puse 1, 2L, 2N, vale. Entonces ponemos 1L, eh, 2L, eh, 3L. 4L, 5L y son 7 en algún sitio, a ver, 1, 2, 3, 1, 2, 3, está, aquí. evento la cambiamos y listo. 4L, con esta me va a pasar lo mismo. 4L y bueno, esto ya toca así. 5L. Y 6L. No, 7L. Y me he vuelto a equivocar, 6L. Y este es 7N, 6N, para distribuir los diferentes circuitos. 5N, 4N. Es n 2n y 1n, vale. Ahora vamos a unirlo de tierra y listo, qué es lo que me falta. Vale, esta conexión tiene que unir con esa de arriba y no une. Entonces, esta sí que tengo que cambiar la variante. Entonces eh, puedo darle ahí a elemento y voy a propiedades. Y en datos de símbolos puedo cambiar la variante. Eh, puedo seleccionar aquí las variantes o también puedo darle ahí y verlas ahí todas las variantes y así me es más fácil decidir cuál era. Y era una que estaba, eh, creo que era esta, si no recuerdo mal. Sí, hacía así, subía hacia arriba. No, porque la conexión. Vale, esta no es. Ya me acuerdo. Sí, era esa. Vale. Ahora sí. Y esta es un Porque necesito ir para abajo. No, vale, la he puesto mal. Esa ahí. Vale, sí, eso fue lo que hice. Eso fue lo que hice para conseguir. Bueno, y todas estas, esta, esta sí está unida con cable, porque sale de, de relé de sobretensión, va al primer borne, que es tierra, y todos los demás están internamente unidos. Entonces, ¿eso ¿cómo lo hago? Porque si os dais cuenta, las barras de distribución donde tienen la línea no dejan conectar vale eh, se pueden utilizar otras variantes pero aún así no conectan bueno esto se representa con una línea dibujando una línea que me pongo encima insertar o también tengo eh, ahí, gráficos tengo líneas igual vale selecciono la línea o vengo aquí en insertar eh, gráfico línea selecciono la línea y voy de ahí a ahí ¿Vale? Esa línea la pongo discontinua con punto, vale. Y bueno, el eh, lo deja en negro. Yo lo voy a poner en verde para aclararme que es la tierra, vale. Entonces, y lo único que he hecho cambiarle para que no, se, para que se distinguiera el, el, la línea, el tipo de línea. Le he cambiado el grosor, el espesor de la línea. Y creo que le puse no sé si 15 o 20. ¿Vale? Y así es como estaría. Ahora vamos a darle a potencial y, si lo he hecho bien, todo esto tendrá que tendrá. Eplan tendrá que entender que es el mismo potencial. Entonces selecciono ahí. Así, ah, ya me acuerdo. Un último detalle me falta, que se me ha olvidado, que no he puesto los borneros. Eh, vale, vale, vale. Entonces, venimos a insertar bornes. Eh, los bornes... Bueno, vamos a hacerlo de otra manera esta vez y vamos a insertar desde aquí, ¿vale? Es el mismo. Y entonces lo selecciono así. Vale, todos a la vez. Y me los tiene que haber entendido que son todos. Ahora sí. ¿Vale? También los bornes se pueden seleccionar desde ahí. Y ahora sí. Ahora sí. Entonces. Es. 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 Porque las flechas no, no tienen función. Ni las barras de distribución. Todo lo que tiene función. Es. Aquí. Bueno, se puede hacer o desde aquí. ¿Vale? De definición de función. Eh, ¿Vale? Si lo hago con el otro tipo, me lo saca por aquí, en el 2, ¿vale? Que lo veremos. Me lo saca por aquí. Yo quiero este que sea en regleta, ¿vale? O si no quieres, porque este no va a ir en regleta, por ejemplo. ¿Vale? Pues todo depende del que quieras o no, lo quieras en regleta o no, pero lo que tienes que decirle es que sea P. Se puede hacer ahí. O también se puede hacer aquí, vas al mismo menú. Y ahora veis cómo ha cambiado el color verde de las conexiones. Sí, ahora le ha puesto verde a todo, voy a bajar esto un pelín para abajo. Y esto era lo que andaba buscando. Que a veces que me reconociera que es todo tierra. Entonces, ahora sí debería ir ahí y bueno esto como es una distribución no lo hace una, una barra de distribución bueno pues se ha acabado el vídeo